Hola, hola, buenas noches. Gladys Astete, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. A ver, mientras se van conectando, me voy presentando. Bueno, bienvenidos, amigas, amigos, a esta bonita página que es Creaciones Miss Janina, que está organizando su maratón, que es hasta el día 12, si no me equivoco. Hay muchos proyectos, muchas profes que nos están acompañando. Muchas gracias, gracias a todos y a todas. Y gracias también a la Milla Nina por la invitación. Ya, entonces, para ahora le tenemos este bonito proyectito, miren. Espero que les guste. Aunque está muy picudo, creo. Entonces, pedirles por favor que compartan, etiqueten a sus amigos, inviten. Hola, ¿cómo está Carla Reyes? A ver si pueden ayudar compartiendo, etiquetando. A ver, quiero etiquetar. Hola, señora María Esperanza, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Hola, Berito, ¿cómo estás? Etiqueten, chicas, a ver si me ayudan etiquetando. Ay, quiero, pero un ratito, quiero. Ay, ya, ya está en silencio mi celular porque ustedes saben que con mi celular yo transmito y justo en el momento que uno va a transmitir, a las personas se les ocurre llamar, escribir por WhatsApp. Listo. Vamos a limpiar los ojitos. Ya. Ahí está, muy bien. Etiqueten, etiqueten. Mis lentes están medio cochinitos. Ya necesita una lavada con champú. A ver, ¿quién adivina qué animalito es? Aunque parece un cuy gordo. Un cuy gordo, me dice Verónica de Beor. Hola Paula Malave, ¿cómo estás? Saluditos desde Ecuador. Gracias a todos los que van llegando, se están conectando. A ver, ¿qué animalito? Este animal amistoso y amoroso. ¿Cómo está, Alex? ¿Cómo estás? Les estoy preguntando a las chicas, a ver, ¿qué animal son estos? Aunque de acá parece un cuy gordo, le digo. Ay, yo siempre con mis cosas. No puedo limpiar bien los lentes, están. Pero voy a traer líquido para limpiar los lentes. Un ratito. Ahí está. Un capibara. A ver, ¿quién más ha dicho? Pucha, sin los lentes no veo nada. Pero ahí te voy a leer sus comentarios. Pongan ahí, ¿qué animalito es?
yo te necesito. Mientras voy limpiando a ver cuántos comentarios, cuántos han compartido. Ya saben que siempre yo pongo una dinámica de compartidos, ¿ya? Yo no soy de las profes que regala sus moldes así a diestra y siniestra, no. Yo les pongo una meta y conforme han llegado a la meta, les pido que hagan su captura al final y el molde es para ustedes. Ave dice, cuidado, le eliminen el video, se escucha muy fuerte la música, dice. Ah, ya. Listo. Ahora, con respecto a la música, les voy a explicar algo a las amiguitas que siempre hacen transmisión. Y bueno, en el TikTok pueden poner cualquier música, ¿no? Y normal. Ya. Con respecto a la música en Facebook, si bien es cierto, sí te sancionan por poner música, eso sí, pero tienen que saber qué música poner. Ya, tienen que saber qué música poner. Si ustedes ponen música, pongamos, de cantantes conocidos, no sé, José José, Michael Jackson, Ricky Martin, que son músicas con derechos de autor, sí les van a sancionar. Pero si usted pone música, pongamos, de grupos, de su zona, de su ciudad, que son de ahí nomás, ahí no va a haber problemas. Ya, por eso, cuando se habla de música, hay que saber las bases. Ya, y saber qué músicas debemos poner y qué música no debemos poner. Ya, entonces, si ustedes siempre saben, habrán visto que yo siempre pongo música así de grupos de acá, Explosión, que son músicas de acá, no de las, bueno, de Perú y de la zona. Vamos a buscar que no estén haciendo cover. ¿Dónde está? Y acá está. Ahora sí. Ya, entonces, listo. Creo que con eso ya he dejado claro. Empezamos. Listo. Hola, Judy. Ya, no me han puesto. Hola, Aurita. Marilofis, buenas noches. Elsa García, buenas noches. Mi Jane Quintero, buenas noches desde México. Acá pone que es un capibara. Ya, muy bien. ¿Quién más ha dicho que es un capibara? Hola, Giovanela, ¿cómo está? Recién vamos a empezar. Recién vamos a empezar, Adrianita. Hola, señorita Verónica Espinosa. Mira, ven. Hice estos dos proyectos. Hola, Lady García, ¿cómo está, Miss? Ya. Acá está, justo estaba diciendo que acá mi capibara parece un cuy gordo, como me has dicho. Y le echen punterita. Ya todo este carita y cuerpito estallado. Entonces vamos a empezar. Mire, esta es una punterita. Y este que está acá, a ver, vamos a tratar de escoger. Y este que está acá, hoy ya vamos a trabajar la puntera. ¿Ya? Listo. Ahora sí se puede compartir. Así no permitía. Ya. Y este que está acá, trabajado con esferas de tres, le quise dar una utilidad. De repente ustedes van a regalar a alguien una oficina que tiene, ¿no? Alguien tiene su escritorio, sus cositas, y que le guste este animalito, entonces le puedes regalar. Mira, ¿cómo le hemos trabajado? Acá tiene un sacapuntas o tajador. Entonces tiene una utilidad. Entonces esto colocamos acá. Ya, esto ya lo vamos a hacer. ¡Hola, Julianita! Ya, lo vamos a hacer en una próxima clase. En una siguiente clase vamos a trabajar esto, ¿ya? Por el momento vamos a trabajar ahora. Vamos a poner un costadito.
aquí. Ya, entonces vamos a trabajar ahora la puntera. A ver, yo les quiero preguntar algo. Ustedes saben que el capibara es un animalito que existe en todos los países donde hay selva, ¿no? Entonces, en cada país a veces tiene otro nombre. Ya, tiene otro nombre. Gracias, Giovanela. Tiene otro nombre. Entonces, a ver, ¿quiénes que han visitado la selva o saben de la selva? ¿Cómo les llaman? ¿Cómo se llama su nombre en la selva? Dice, no puedo compartir, tengo dudas solo a mí. ¿A quién le? Oh, de repente te han restringido, no sabemos. Ya, listo. Entonces, a este animalito, en la selva... ¡Hola, Glendita! En la selva tiene otro nombre, ahí no le dicen capibara, no se llama capibara, tiene un nombre. A ver, ¿quién sabe? A ver, ¿quién sabe cómo se llama el capibara en la selva peruana? Listo, mira, vamos a empezar. Para trabajar con este, para esta punterita, cuimacho, cututo, nada. El capibara es un animal grande, Berito, no es un animal chiquito, es como un chancho. De los chanchos grandes, los chanchazos, ese tamaño a más grande es el capibara, no es un animal pequeño. Tal vez cututo le deben decir en la sierra, no sé, pero no existe en la sierra. Ya, entonces acá vamos a trabajar. A ver, ¿quién sabe? Hola, Betsy, ¿cómo está? Vamos a trabajar con dos esferas del 1.5. La esfera del 1.5 es que tiene de circunferencia 12 centímetros. A ver. 12 centímetros. Si lo medimos así, tiene 12 centímetros. Hoy no he puesto caliente mi pistola. Ya, tiene 12 centímetros. Entonces vamos a trabajar con dos esferitas de este tamaño. Ya, entonces una de ellas le vamos a dividir a la mitad porque tenemos que hacerle una pequeña ampliación para su cabecita. Porque ellos tienen pues la trompita larga. Listo. Ya, entonces. ¿Sabes por qué te digo? Ahí está, ¿ves? Y ahora les voy a decir, carpincho también les dice, carpincho, escapando, ah, muy bien. ¿Sabes por qué les digo? Un día así, como, ahí estábamos pues en una reunión familiar y estábamos hablando, oye, para Navidad, ¿qué vamos a hacer? Caja china, tal cosa, tal cosa. Y hablamos justo del capibara, ya, y mi cuñada, pues que... Tengo una cuñada que a veces habla cada pistolada. Dice, sí hay que preparar ese animal. Le metemos en la caja china. ¿Qué me va a entrar en una caja china y que fuera cuy? Y ah, yo me río. Ay, esta mujer habla cada pistolada. Yo le digo, ¿has visto alguna vez en tu vida ese? Le digo el nombre del animal, ¿no? No, entonces, ¿cómo sabes qué tamaño es? Él es el tamaño de un chancho macho, así grande. Ya, en la selva peruana, es un capibara, es lo mismo que un... Ah, no sé qué es un peque, tendría que verlo en foto para decirte si es lo mismo o no. Ya, solo sé que también le dicen carpincho, se llama carpincho en algunos países. Pero en Perú, el capibara es un animalito de la selva. Ya, y en la selva obviamente no le dicen capibara, se llama ronzoco, ya, ronzoco, ñeque, a ver, depende, en tu país le conocen, a ver, voy a googlear, ya, si es el mismo.
Entonces, tú sabes que en cada lugar los nombrecitos van cambiando, pues, ¿no? Está calentando mi pistola. Van cambiando. Hola, señora Merguerita Garay, ¿cómo está? Mira, acá le hice a él que está sentadito sobre un tronquito. Para el tronquito agarró un pedacito de tecnopor. Estos son de alta densidad, mira, son rígidos. Le lijé un poquito para que... Ah, Ronzoco, no vi tu comentario, Glenda. A ver, vamos a buscar. ¿Dónde han dicho Ronzoco? Son animales de monte. No encuentro tu comentario, pero puro capibaras. Ya, entonces ya saben ya. Cuando vayan a la selva, de repente van al parque natural, van a Iquitos, van a Quistococha, ahí van a ver los animalitos y le va a decir, ese se llama Ronzoco. Y entonces acá tengo los tronquitos, estoy esperando que mi pistola termine de calentar. Tengo una pistola nueva, les cuento. Pero es un pistolón. Voy a usar cuando hacemos a tóxica, ronzoco, ya esta pistolita yo voy a usar cuando hacemos trabajos más grandes, pero acá como todo es miniatura, entonces voy a usar mi pistola normal. Miren, este es mi pistolón. ¿Qué les parece? Vamos a guardar el cargador. Necesito una. Miren. Hasta que lo encontrás. También tenías que hacer un cuy. Sí, tenés que hacer un cuy. Miren. Para pa, matarles. Ahí también va a censura por decir matar. Ya. Entonces. Hola, Yenmar, ¿cómo estás? Entonces, vamos a empezar. Ya. Vamos a lo que es el cuerpo y la cabecita estallado. Ya estallado. Entonces vamos a empezar a trabajar con eso. Vamos a volar. Vamos a ponerle zoom. A ver. Hola, Morela, ¿cómo estás? Ya, ahí. Ya, vamos a trabajar, como les dije, con dos esferas. Ahí está. Esta esfera está como una piedra. Voy a buscar uno más suave. Demasiado duro. Ojalá que este está. ¡Sí! Mi esposo me ha regalado, chicos. Me dijo, te voy a regalar. Es que él vio cuando. Sí, parece un taladro. Es para trabajar con las barras gruesas, no con las delgadas. O sea, él me vio que yo es parecido cuando me han pedido un arco eso de Olimpiadas. Y ustedes saben, pues eso es un trabajo grande y hay que trabajar en el piso. Y para echar la silicona era una jarana poniendo la extensión y todo eso. Entonces me dijo, con eso no vas a avanzar nada, que no sé cuánto. Mejor te voy a... He visto en internet que hay pistolas inalámbricas. Sí, le digo hoy de las chicas. No, he visto uno grande. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Ahorita te muestro, Raquel. Y a las que van llegando, ahorita mostramos qué es lo que vamos a traer. Ay, esto también está medio dura, pero ya. Y me dice así, ya le digo. Entonces se puso a averiguar y todo lo demás y encontró el pistolón. Ya, pero esto es para trabajar con la barra gruesa.
ya con las barras gruesas para trabajar con estas. Ya con estas barras gruesas. Acá viene la batería. 400 difundidos, a ver, 400 difundidos para que se lleven el molde. Y tienes que cargar tu batería, pues, aparte, y una vez que ya está, ya lo enciendes. Acá tiene un botón de encendido. Ya, entonces, como ahorita vamos a trabajar algo pequeño, mira, este es el proyecto que vamos a trabajar ahora, que esto es un poquito, no es muy pesado. O sea, en realidad la pistola no pesa, lo que le da un poquito de peso es el cargador que está acá. Entonces es mi última adquisición. Ya, entonces vamos a trabajar esta punterita, que esta punterita es juego de este que está acá. Ya, es su complemento. Esta es puntera. Y este, a su vez, acá abajo, si ustedes desean, le colocan, si no, no, le hemos puesto un tajador para que, o sacapuntas, como le conozcan, para que, pues de repente ustedes regalan a alguien que le guste ese animalito y trabaja, o trabaja en una oficina, no está en un escritorio, o sus propios hijos, hermanos, familiares, ¿no? Tienen su escritorio y lo tienen ahí, y pues la utilizan, pues está de adornito ahí y a la vez tiene una utilidad. Ya, ya listo, miren, esta esfera de acá, lo que va a ser netamente la cabecita, le hemos dividido en dos, ya, le hemos dividido en dos, y acá le vamos a hacer con esto el aumento, porque ustedes saben, la cara del rosoco es larga, ya, acá yo debí hacerle su aumento, pero bueno, cuando haga la clase, ya lo haré, entonces ya no va, cuando tenga su cara más larga, ya no va a parecer un cuy macho. No verá un cuimacho. Entonces acá ya está con su ampliación. Entonces, esta es una pieza de Tecnopor. Tienen que utilizar las que vienen en los artefactos, esas, para que no estén yendo a comprar. Si ustedes van a comprar su pieza de Tecnopor, compren la de alta densidad. Y bueno, pues como ustedes saben que nosotros reciclamos, cuando van a reciclar, reciclen las de los artefactos, esas que vienen bien compactos. Ya, esto tiene de ancho. ¿Cuánto tiene? Un centímetro de ancho. Esto es lo que vamos a hacer, la ampliación de su carita. Ya, así. Ya, chicas, todo claro hasta ahí. ¿Alguna duda, una pregunta? Ah, ya te vas a mandar una foto, cuy macho. Ay, ay, el cuy macho me hace reír. Será un señor cuy. Será un señor cuy, como el cuy que salía en el cuy que sale en la del BCP, que sale ahora en todas las propagandas. Ya, entonces esto va a ser la ampliación, ya, mucho ojito, ojito, ya, para que yo les voy a explicar tal como yo hice. De repente me enredé en el camino. A ver, algún comentario. A ver, chicas, compartan. 400 difundidos. Se llevan el moldecito. La clase ya sabes que es completamente gratis. ¿Cómo está su lema? Y vamos a programar para mitad de semana realizar este proyecto. ¿Ya? Para mitad de semana realizar ese proyecto. Ya, bueno, los moldecitos pasarán a venta, pero a un precio súper, 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 súper cómodo. ¿Ya? Ya, si hacemos la clase del... Ah, estabas nervioso. Sí, porque se transmite de tiempo, es así, pues. Ya, entonces, si llegamos a la meta de difundido, se llevan el molde de esto y hacemos la clase del otro y con el moldecito... Los moldecitos sí pasarán a venta, pero a un precio, pues, súper económico, pues, ¿no? 5 solcitos, precio de rifa. Precio de rifa.
Entonces ahora emparejamos. ¿Por qué no entras uno? Gracias a todos los que están compartiendo. Muchísimas gracias. Ya, listo. Así les tienen que hacer la ampliación de su, si es que van a hacer capibara. Pero si quieren guiarse el mismo molde para hacer el cuy macho de Berito, ya no le hacen la ampliación, simplemente directas en el tallado. ¿No, Berito? De ahí vas a sacar el molde para hacer... ¡Hola, Contreras Urbina! Urbina Contreras. De ahí mismo van a hacer su cuy, ya saben. Su cuy macho. Estamos realizando esta punterita. Esta punterita. ¿Ya? Estamos pidiendo, solicitando, pidiendo el apoyo a ustedes de 400 difundidos para que se lleven el molde. Y vamos a hacer una clase más el día martes o miércoles, que va a ser de este proyecto, pero estos sí ya van a tener los moldecitos a un precio súper, súper, súper módico durante la transmisión. Ya, entonces, mira, ya enfrió, esperemos que esté frío, 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 ya enfrió. Entonces ahora voy a empezar a retirar los excesos. Ya retiro todos los excesos. Está de molvo, ¿por qué? Dice, me han dicho que hasta peludo. ¡Ay, de todo! No sé. ¿Cómo así salió a la moda? Estaban en peligro de extinción hasta donde sé. Pero de ahí ya no sé. Ya. De ahí ya le dio la... De moda ahora está. Este es un animalito bien amigable. Ya emparejamos. Tu mirada. Ya, entonces ya tengo acá emparejado. Ahora, ¿qué voy a hacer? El paso siguiente. Esta es la mitad de mi esfera, ¿sí o no? Entonces, esto va a ir a la parte de adelante y esta es la parte de atrás de su cabeza. Entonces, esta parte de acá, lo que hago es dividir en partes iguales. Ya, divido en partes iguales. Divido y divido. Ya, así. No, desde antes estaba de moda este Berito, desde mucho más antes de los incendios. Desde mucho más antes. Ya como un año así están que capibara, que capibara, que capibara. Por eso a las personas que son a los conocidos amigos que son de mi tierra, de la selva, cuando me dicen capibara, ¿qué capibara me vienes acá? Se llama ronzoco. Yo acepto que digan capibara a las personas de la costa, de la sierra. Pero tú eres selvático y vas a estar diciendo capibara. Anda a freír mono en sartén de palo. Ya. Listo. Ya lo dividí en cuatro. Ya. Acá vamos a trabajar lo que es netamente su carita. Entonces, de esta línea central, voy a marcar medio centímetro para arriba y medio centímetro para abajo. Este lapicero que no pinta bien. Ya, medio centímetro para arriba. Pero claro, pues, en Colombia le dicen chiguiro. Claro, pues, pongamos, mira, ve, mira, Jenmar.
Todo el mundo sabe que se llama Chigiro, Chigiro, Chigiro. Las personas de tu zona, ¿no? Que todo le conoces como Chigiro y después estén diciendo, capibara. Cocacho. Ay, es que como que regresas a tu tierra y no sepas ni qué es un pescado, ¿no? No, 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 no me vean con vainas. Ya. Ahora. Hola, Alejandrita, ¿cómo está? Y entonces ya lo medí, mira, medio centímetro para cada lado. Sí, pues sí o no. Pues cuando me fuimos y dice, ay, qué capibara me vienen acá, se llama ronzoco. Mami, qué capibara. Capibara deja para las personas de otras ciudades, de otros países que no conocen. Semejante pez de río y que está capibara. ¿De qué eres? Muy tarde llega Alejandrita. Ahora lo que vamos a hacer, mira, esto es la esfera, acá está la esfera, acá está el aumento, ¿verdad? Para que se guíen, que está el aumento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, a ver, vamos a poner esto por acá. A ver, por aquí, ya, ahí, para ir mirándolo. Entonces lo que van a hacer ahora es ir rebajando desde esta línea, a ver. Muy allá estoy, acá. Desde esta línea, que es donde puse el aumento, ¿no? Esto es la esfera, acá está el aumento. Desde acá, hacia la línea de acá de arriba que marqué, voy a hacer un corte, voy a ir rebajando. Miss dice, se volvió fino y no dice chiquirito. Sí, finos, dice, se cree. Yo les dije igual a familiares, todo. Que les escuche diciendo capibara nomás, capibara, un solo cocacho les voy a dar. Semejante pescados de río y vienen capibara, capibara. Alejandrita no sabe el chiste. Estás comentando, Alejandrita, que este animalito se llama, ¿no? Capibara, ¿no? Pero este animalito existe en la selva de distintos países y en cada país maneja un nombre, ¿no? Como me dice que Chigiro. Chigiro se llama, ¿no? Se llama en Colombia, en Perú, en la selva peruana, se llama ronzoco. Entonces, digo, estoy en la selva, estoy hablando con alguien de mi zona, de mi ciudad, y me va a venir con que capibara, un solo cocacho. Hola, Mercedes. Ya va a decir que capibara, que un solo cocacho, cara, qué cosa. Yo le digo, semejante pescado de río, me vas a venir con tus finuras. No me fastidies. Así voy a ir rebajando de a pocos. A veces hay que tener un poquito de cuidado, de paciencia, porque sabe pues que la esfera a veces está muy dura. Y se nos complica, a veces también nuestro cuta no tiene buen fin. Se vacila. Pero la verdad, pues, como dice chicas de ahí de mi tierra, de la selva, dice, van a Lima a vivir y cuando regresan ya todo limeñas, dice, ya no conocen, dice, qué pescado monstruoso, no conocen, dice, la carachama, pedazos de... Ya mira, sí, vamos rebajando. Ya no conocen ya las comidas de su tierra, sus frutas, sus animalitos. Como les decían, decimos en mi tierra, pedaza de mentecata, caramba. Y así voy rebajando con mucho cuidado. Ya, así, a veces ya se están vacilando. Ya saben. Los En mi tierra se llama ronzoco. Mi ronzoquito. Ya mira, ya rebajé acá, mire. Hasta esta línea que está aquí, un poquito más, está medio chueco. Cuando lo lijamos también lo vamos a emparejar. ¿Ya? Esto es la parte hacia su trompita. Ahora, de la siguiente línea hacia acá abajo, ya la parte de su barbilla también. Rebajamos un poco, no mucho. Está que se vacila. Ya sabes, Berito, Ronzoco. Nicuy macho, Nicuy macho.
Yo le digo, es un ronzoco. ¿Qué es ronzoco? Me dice, obvio, ella no sabe, pues ella está perdonada porque ella no sabe. Ya, una vez que ya rebajé arriba, abajo un poquito, ahora me toca rebajar a los costados. Ya, a los costados también. Con dirección así hacia su trompita. Cututo. Está con su cututo. Y este es un animal grande, ¿no es, chef? Como así, como los chanchos. Así es grande, como los chanchos. Ya. Yeah. Ahora, en esta parte de acá, vamos a hacer un pequeño desgaste, porque acá va a ir su ojito. Esta parte es para colocar el ojo. Y acá le hacemos una rebaja. Ahí está en el parque de las leyendas también. Ay, pues ahí está y dice grande. Claro, se come, pues el ronzoco se come, es carne de monte. Así en la, el sajino, el majás, el venado, la sachavaca. El ronzoco son carnes de monte. Son carnes de monte, en la selva se come. Lo conocemos como carne de monte, así dicen, ¿no? Carne de monte. Y ahora agarramos nuestra lijita. Hola, Gloria Pérez, ¿cómo está? ¿Quién no ve bien? ¿Quién no ve bien? Ah, ya ves. Ahora agarramos nuestra lijita y nosotras mismas somos. Empezamos a lijar al cututo. Al cututo. Al cututo. No conozco ese animal, Verito. Tienes que hacerme conocer. Ya está. Empezamos a lijar. Acá es cabeza y cuerpo talladito, porque sabes que para este animalito no existe una termoforma, no existe. Entonces tenemos que lijar. Aunque las bolitas me ha tocado más duras que una piedra. Pero bueno. Continuamos trabajando. Estoy toda llena de... llena de fragmentos de... de tecnopor. A ver. ¡Hola, Marta! ¿Cómo vas de chiquitito? ¿Cómo vas de chiquitito? Vas de un cututo. Tienes que hacerme conocer ese cututo, Verito. Ya vamos a... Si usted ve que está su cara muy gordo, le rebajan un poquito más. Ya saben. Van a hacer sus ronzocos, ya saben. Su ronzoco, su... Ay, ya me olvidé. ¿Cómo me dijo Jenmar que se llama? Hola, ¿cómo estás, Adriana López? El gusto es mío que me estén acompañando. Chicas, difundan, compartan. A ver si podemos llegar a más amigas. Yo no les voy a exigir número de ojitos. Yo, a mí no me gusta traumarme. Ahí está. Chigiro, a mí no me gusta estresarme con el número de ojitos. No, 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 no. Si estoy pensando en número de vistas, más me estreso, me aloco. Hola, Liz Judith. Más me estreso, no, no, no. Lo que sí yo les pido es que compartan, porque a mi modo de ver, los compartidos es un... O sea, los ojitos es un trabajo en el momento.
a corto plazo. Ya, y los compartidos es un trabajo a largo plazo, es como comparar con los estados financieros, ¿no? Ya, es como comparar con los estados financieros, pongamos, con los estados de cuenta, como con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Un estado de pérdidas y ganancias a largo plazo, o un flujo de caja. Y un balance general es el momento, ¿no? Entonces yo busco resultados a largo plazo, porque pongamos, ustedes comparten, hay personas que no vieron, pero más adelante lo van a ver en qué página está, y así pues la página también crece. En este caso es la página de la Miss Janine. Entonces eso es como ir sembrando tus semillitas, ¿no? Para obtener resultados, tener tus maicitos después, ¿no? Así. Yo lo veo de esa manera. Ya mire. Acá está muy redondeadito, le vamos a rebajar un poquito para que esté un poquito cuadradito. Ya, así. Y a cualquier momento vamos a hacer una clase de sobre administración financiera, chicas. Ya me estoy olvidando. Cuando dejas de practicar, se te olvida algunos términos. Hola Isa, ¿cómo estás desde México? Estamos haciendo una punterita. Esta punterita, que mundialmente se conoce como capibara, este animalito, y en la selva peruana se le conoce como ronzoco, y en Colombia, chiguiro, ahí está, ¿ves? También lo conocen como carpincho, listo. En Panamá creo que se llama carpincho. Ya, entonces, mire, ya está lo que va a ser su carita. Ahora, para el cuerpito es una esferita tallada también, miren. Agarran su esferita y hacen un centrito. Vamos a empezar por acá. Un centrito y hacen un circulito. Ya, un círculo. Esta es la línea de fábrica. Entonces, lo que voy a hacer es ir rebajando desde este circulito que hice acá hacia la línea de fábrica. Es un tallado básico. Vamos a ver si tenemos suerte con... A ver, creo que por acá está más suave. Mejor por acá. Hago un circulito. Estas esferas están piedras. Y voy rebajando hacia la línea de fábrica. Hacia el centro, ¿no? Vamos rebajando. Porque tu cuerpo no va a ser pues un bombo, ¿no? Un círculo. Tiene que ir pues un cuerpito pues un poco con forma. En forma de tinaja, no importa. Ay, yo nomás me río de mis cosas. A ver, mira, ya lo rebajé así. ¿Cómo vamos con los difundidos? A ver, ¿quién nos puede decir? Yo, ¿verdad? Mi celular, no, ya no me sale el número de compartidos, difundidos. Ya no me sale. O no sé si es otra forma ahora de ver, pero no me sale. No sé ver, no me sale, no sé, pero ya me hice inútil en ese tema. ¡Hola, Janina! ¿Cómo está? Mira, una vez que ya está así, ¿qué voy a hacer? De acá para acá, más o menos, ¿cuánto? Del puntito que hice a un centímetro, ¿ya? Yo lo trabajo así al ojo, pero bueno, para que ustedes seguir. Vamos, 109, chicas, 400 difundidos, no hay molde. Ya, entonces,
del puntito que hice hacia abajo un centímetro y voy a hacer un corte en línea recta hasta abajo. Hola Ruth Rojas, ¿cómo está? Bienvenidas a las que van llegando. Ayúdenos a difundir. Ya ustedes saben, las que me conocen, yo no regalo moldes así, moldes publicados, no, yo les regalo a ustedes, ya, a ustedes. Ya lo rebajé, esta es la parte de adelantito, creo que lo rebajé mucho, pero bueno, ya está. Y para la parte de atrás también voy a rebajar, pero hasta la línea de fábrica. Ya hasta ahí. Ya hasta ahí. Y ahora emparejo esto, que no tiene que quedar puntita. Vamos rebajando. Ah, su pancita este va, no va a estar muy panzoncito porque le he rebajado mucho, pero ya. Un poquito menos ya lo rebajan ustedes para que tenga más pancita. Sí, compartan, compartan. ¿Ya? Entonces, una vez que esto ya está, acá le vamos a rebajar un poquito porque ahí vamos a colocar la cabecita. Entonces, tiene que ir sentado. Y ahora agarran su lija y ustedes mismas son a lijar. Que no les quede ninguna punta, nada. Así rebajamos para luego ya proceder a termoformar. Ya yo he termoformado con microporoso llano, el liso. Ya, y he utilizado mi cepillo de metal, mi cepillito de metal, para darle un efecto como, no tanto como toalla, pero como pielcita, como piel de durazno, así. ¿No? Con cepillito cuando trabajas es un desgaste más delicado, más fino. Acá abajito también le voy a hacer una pequeña rebaja. Está bien duro esto. Para que se pueda sentar en el tronquito. Ah, ya me mandaste, ya, pues, ya lo veré después, Verito, porque con el mismo celular estoy transmitiendo. Y así nos va. Si ven que hay puntitas, eso de los cortes, todo tienen que lijarlo. No tiene que quedar ninguna punta, nada, porque cuando ya termoformamos, eso se nota. Hola, ¿cómo está mi Seba Cascas? ¿Cómo está? Ya, entonces ya está. Listo, entonces ahora vamos a termoformar. Yo siempre para termoformar, chicas, yo no, las líneas imaginarias y yo no tenemos buena relación. Ya las líneas imaginarias y yo estamos divorciadas. Ya no, nunca hemos tenido, no nos hemos conocido y no hemos tenido química. Entonces yo para termoformar tengo que hacer mi línea, tengo que marcar, porque si no, se me hace todo un mamarracho. Entonces eso es lo que yo hago, hago mi línea, marco mi línea, entonces sé que hasta ahí tengo que echar mi pegamento. ¿Ya? Yo veo las profes pues que le hacen sin hacer marquitas, nada, y muy bien termoforma. Conmigo no funciona eso. No funciona eso conmigo. Entonces vamos a hacer nuestra marquita. Estamos divorciados. Ya, entonces ya le hice las marcas a ver hasta dónde voy a echar mi pegamento para termoformar. Entonces voy a aprovechar en termoformar estos dos
y estas tres piezas. A ver, estos son los brazos, las orejas, las patas. A ver, este. Este está el brazo. Y este es de este. Uno, allá. Este es de la parte de atrás. Ya, ahora sí. Este está muy chiquito. Tantas piecitas, uno ya se confunde. Hola, Elisetti, ¿cómo está? Ya listo. Entonces, continuamos. Necesito un soporte. Ya. Entonces, agarramos nuestro pegamento. Algo también que les quiero indicar con respecto al uso del pegamento de Tecnopor. A veces hay personas, maestras o señoras que trabajan con maquetas, que siempre han trabajado con silicona líquida. Y ahora quieren trabajar con... Hola, Rocío Medina, ¿cómo estás? Ahora que van a trabajar con silicón, con pegamento para Tecnopor, piensan que es trabajar, se trabaja de la misma manera. Y le aplican y le dejan ahí chorrear el pegamento. El pegamento se come el Tecnopor y después vienen los problemas, se quejan, ¿no? Que lo come. Entonces... El consejo que yo les doy, antes de ustedes utilizar un producto nuevo, cerciórense bien, asesórense bien, hagan las consultas respectivas. Ya es como que trabajas tu técnica borde a borde con pegamento de doble contacto. Y no tienes pegamento de doble contacto y compras pegamento instantáneo y echas el pegamento, dejas que se seque y quieras unir y veas que no une porque ya se secó el pegamento y después diga, no, no funciona, ¿no? Algo así. Cada pegamento tiene su uso y tiene su forma y su manera de trabajar. No pretendamos trabajar con un pegamento y querer pensar que vamos a pretender que vamos a trabajar igual como trabajamos con otro pegamento. Cada cosa tiene su razón de ser. Ah, ya quieres la paletita. Muy bien, sí tengo, Berito. Están viendo, yo aplico el pegamento y al toque esparzo con la paleta. Aplicas y esparces. Ya, entonces tienen que tener mucho cuidado con ese tema. Miren, pues van a ver. Yo aplico el pegamento, aplico. Agarro mi paleta y lo esparzo. Yo no le estoy dejando el pegamento ahí. Así es como se trabaja con el pegamento para Tecnopor. No confundan pegamento para Tecnopor como si estarían trabajando con silicona. No confundamos, chicas, ¿ya? Ese es un consejo que les doy. Después, por desconocimiento de ustedes mismas, por no preguntar cómo deben trabajar, después están reclamando al fabricante, al proveedor. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Que se come. Ya ves. Y termoforma. Bienvenidas a las que van llegando, acompañándonos. Y ahora, ¿qué hago? Como yo tengo acá marcadito mi,
donde he hecho la marca con mi lapicerito. Entonces hasta ahí llego. Bueno, esta es la forma como yo trabajo, como les digo. Yo veo profes que trabajan, ¡fum!, lo montan y les sale perfecto. Y a mí, la verdad, no me sale. Dice, esa brocha se limpia bien, mis... No, se limpia. Esto seca el pegamento y solito sale. Solito sale. Esa brocha es de silicona. Si tú tienes una brochita que se pega, entonces no es silicona, debe ser este plástico. Y entonces, mira, ahí retiro todos los excesos. Mira, pongamos esto. Sale, ve. Cuando está bien seco, sale con más facilidad. Ya se salió y quedó limpio mi broche. Sea el pegamento para tecnoporos, sea el pegamento de doble contacto, una vez que seca, solito sale. O sea, no solito, tú tienes que sacarlo, ¿no? Pero sale. Me refiero solito a que no necesitas ayuda de ningún producto. ¡Hola! ¿Cómo estás, Miss Brenda? ¡Hola, Juliana Rocha! Y ahora voy a termoformar esta parte. Igual, abro mi... Aplico. Y agarra su paletita y lleguen hasta el borde. Para eso está su paletita, para que lleguen hasta el borde. Así van a trabajar con cualquier pieza que van a termoformar. No es que sea la forma, ¿no? Esa es la forma como yo trabajo. Ya. Ahora le colocamos por acá. Y nuevamente lo termoformo. Hola, Rosabel, ¿cómo estás? Este microporoso que estoy utilizando es uno de, es el de 2 milímetros, chica, es delgadito nomás, ¿ya? Entonces, como es delgado, no lo puedo estirar demasiado o calentar demasiado, porque saben que el 2 es más delicado, ¿no? Obviamente. Y ahora vamos a... Que si pueden trabajar con el 3, mucho mejor, pero como son piezas pequeñas, pongamos para el este de acá... He trabajado todo con 3 para forrar todo porque es una pieza grande. Pero como esto es pequeñito, entonces, ¿no? Por eso yo estoy trabajando con 2. Porque el 3 pues es más grueso y un poquito se nos complica más al termoformar piezas pequeñas. Ya por eso estoy trabajando con 2 milímetros. Ah. Hola, Rita Castaño, ¿cómo estás? Hola, ¿quién más está por ahí? Rosabelia, creo que ya le saludé. Ayúdanos a difundir. Ya ves, esto, ahora agarro nuevamente mi pegamento. Aplico. Así. Tienen que llegar hasta el bordecito. Para eso están sus paletitos y no se pueden ayudar con una brochetita. Acá estamos bien, Brenda. Más bien, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Has desaparecido? Yo siempre desaparezco, ¿ah? Las que recién van llegando, por favor, compartan. Yo siempre aparezco y desaparezco. Yo aparezco y desaparezco.
Y ahora listo. 400 difundidos, chicas, 400 difundidos. Ya, a ver que esté por acá. Ahora vamos a aprovechar en termoformar esta piecita que va a ser el tronquito donde está sentado nuestro muchachón, mira. ¿Ya? He utilizado este color, este microporoso, es unos obsequios que me han dado. Entonces aprovechado en utilizarlo y ya pueden pintarlo, ¿no? Le he pasado con pirograbador para que esté bonito. También, ¿lo ves? Yo aplico, esparzo y no tengo el problema de que el pegamento se comió. Listo. Lo pongo acá. Gracias por ir compartiendo, por acompañarnos, por estar aquí. Muchas gracias por el apoyo brindado a esta página que es la página de la Miss Yanina. Y también a uno que está de, ¿no? Uno está colaborando con ella, está de invitada. Entonces, qué gusto para sentirnos acompañadas. Qué mejor que estar acompañada de la presencia de ustedes. Y para que ella también, pues, la página vaya teniendo más visualizaciones, más seguidores, y ella pueda también seguir haciendo más maratones, invitándonos. Y a ver, mientras va secando esto, ahora vamos a ver, acá no le apliqué bien el pegamento, a ver, vamos a completar. Y ahora sí. Un tatuaje en la espalda. Y corto. Y voy cortando los excesos. Entonces, como yo trabajo de esta manera, ya no necesito poner la cintita, la cinta mágica, la cinta invisible, no sé cómo le llamo. Entonces, ya no es necesario. Gracias a las que están compartiendo. Gracias, muchas gracias. ¿Ya ves? Ya está unido. Ahora igual con esto de la cabecita. Hola Michelle Ibera, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Y así. Ahora esta otra pieza, que es del tronquito. Y así vamos acomodando bonito. Ahora la parte de abajo también lo voy a forrar.
caliento un poquito acá. Ya. Ahora sí apago la plancha porque está, me está acalorando, me está dando los calores. Ya. Hasta ahí todo claro, ¿alguna duda? ¿Alguna preguntita? ¿Algo que deseen saber? Bienvenidas a las que van llegando, que nos están ayudando a compartir en este bonito evento, que es en esta página hermosa, que es Creaciones Miss Yanina, que es de la Miss Yanina. Bienvenidas a todas. Mientras va calentando el pirograbador, ahora, ¿cómo voy a trabajar? Ay, gracias, Adrián. ¿Cómo voy a trabajar? Yo me voy a ayudar de un cepillito de metal que tengo yo acá, miren, con este. Entonces lo que van a hacer es ir haciendo el desgaste, pero no lo presionen demasiado. ¿Por qué? Porque como les dije, yo he termoformado con 2 milímetros, entonces si le meto mucha presión, voy a correr el riesgo de que se me pueda romper. Entonces, con mucho cuidado voy a hacer. Pero si hubieran termoformado con 3 milímetros, ahí sí le puedes dar, pues, con mayor fuerza, porque no van a correr ese riesgo que se les pueda romper, porque sabe que este es un cepillo de metal. Entonces, con cariño le van dando su raspadita, para formar esa textura en las piezas, en el microporoso, porque el ronzoco ya sabemos que no es piel pegada, tiene pelitos, ¿no? Tiene pelitos, no es pelado como el chancho. ¡Ay, cosa de Guatemala, linda! ¿Cómo estás? Todas las que van llegando, pedirles por favor que nos ayuden a difundir para que se puedan ganar los moldecitos de este proyectito, y para el día martes hacemos el proyecto más grande. Este proyectito vamos a hacer al cuyuco, ¿cómo era? Al cuyuco. Según Vero, se llama cuyuco. Ya, entonces así, mira, les va a quedar. Ahorita les muestro. No sé si se logra apreciar. Tiene una textura. Ya, así vamos a hacer. Sí, toda la piecita, despacio nomás, no le vayan a meter mucha presión, con estos cepillitos de metal, que viene un jueguito de tres, con eso pueden hacer sus texturas. No tienen foamy con diseño, agarran su cepillito de metal, y hoy aquí estamos haciendo un ronzoco. Este es el proyecto que estamos haciendo el día de hoy. Esta punterita. Ya está caliente. Termino esto y hacemoslo. Ya con cariño le tratan, por favor, a su capibara. Con cariño, con cariño.
si le meten mucha presión, mucha fuerza, van a correr el riesgo que se rompa, porque saben que estamos trabajando con microporoso número 2. Entonces tenemos que cuidar bien nuestra piecita con cariño. Cuando les termoformen con 3, ya métenle fuerza a la guerra, guerra. A la guerra. Publicamos. Gracias, Solange. Gracias, Solange. A las que van llegando, por favor, compartan. Les tiene que salir el monigote ahí de difundidos, de compartidos. Si no les sale, pueden compartir también en sus perfiles en modo público. Ya, en sus perfiles. 400 difundidos, por favor. En sus perfiles en modo público. Ahí les va a salir al toque el monigote de difundir. Ya, ya está, ¿ves? Listo. Ahora, tengo esta pieza que es el tronco, que es este de acá. Ustedes pueden ver, parece que no fuera el color, pero sí lo es. Lo primero que vamos a hacer es con el pirograbador, le vamos a dar efectos así como si fuese madera, con mucho cuidado, como si fuese un tronco. Y así aleatorio como pueda. Así como si fuese un tronco. Y acá a los costaditos le van haciendo unos quemaditos para que simule ser un tronco viejo. ¿Ya? Y así. Suficiente. Ahora agarran pinturita. En este caso yo voy a utilizar mi brocha de cerda suave. ¡Hola, Giselita! Llegaste. Entonces vamos a hacer... Este es color caramelo. Ya como esta pieza es un color medio blanco humo, entonces yo necesito pintarlo. Entonces lo primero que van a hacer es... Van a pintarlo todo con el color caramelo. Pueden usar pintura acrílica, pintura traslúcida. Yo estoy usando traslúcida. Acá lo van a pintar así. Hola, Jonathan. Ya. Ya lo pinté. Ahora, agarran su otro pincelito y van a usar color marrón café, si es en traslúcido, o si no, pueden trabajar con el color nogal o con cualquier marrón oscuro. Ya, y ahora voy a difuminar para resaltar, darle más realidad, más realismo a que es un tronquito. Pinto encima. Ya saben, cuando no tienen el color para hacer una pieza o algo, simplemente lo pinta y ya está mi tronco. Pueden ver, ya está listo mi tronquito. Listo. Ahora, estas piezas de acá también voy a utilizar
este mismo color que usé acá, que es el marrón café. A ver, pintamos. Aprovechando que nuestro pincelito está con pinturita, pintamos. ¿Se ve bien, no, chicas? ¿O le acerco un poquito más a la... o le acerco un poquito más a la cámara? Al zoom, le pongo zoom. Ya. Ahora, acá es la parte hundidita que les dije que es de los ojitos. Ya, acá vamos a trabajar con esos ojitos resinados. Son pequeños. Ya, estos van a ir a este lado. Entonces, lo que voy a hacer ahora, vamos a quitarle un poquito el pegamento. Vamos a ubicarlo para poder hacer las marcas. Para hacer las marcas del pintado, porque va pintado, miren, pueden ver. Para poder hacer esos pintaditos. A ver, este es así. Más acá. Muy juntito le estoy poniendo el ojo, más separadito. Y ahí. Hola, Erika Creaciones, ¿cómo está? Entonces, con la ayuda de un lapicito, ¿dónde está mi lápiz? Aparece. Acá estás. Con la ayuda de mi lápiz, voy a marcar acá para saber dónde tengo que pegar mis ojitos y hasta dónde tengo que pintar. Ya, a ver. Y ahí. Y ahora sí. Retiro mis ojos. Y voy a ayudarme de pintura acrílica color blanco. Y un pincel. Un pincel de cerda dura. Ya tengo este pincel pequeño. Y lo que voy a hacer primero es, vamos a pintar esta parte del contorno que ven blanco. Ya, pero antes de pintar me estoy olvidando algo, tengo que hacer mis marquitas. ¿Hasta dónde tengo que pintar? A ver. Todo este contorno del ojo. Ya, yeah. Como mapache le vamos a hacer. Entonces vamos pintando todo el contorno del ojito con pintura acrílica blanco. Así, como mapache. Cogemos otro poquito. Igual seguimos. De a poquito van cargando su pincel con pintura. No vayan a cargar demasiado y en vez de pintar lo que van a hacer es manchar. Así ve. Ya. Ahora una vez que ya está esto, va a secar. Cuando seca, pues el color, el tono también baja un poquito.
mostraran la pintura. Puede ser traslúcido, como que puede ser acrílico. Yo voy a trabajar con ese traslúcido. Y vamos a pintar, también con el mismo pincelito. No he cambiado de pincel. Por la parte de arriba del contorno del ojo que pinté de blanco. Así vamos pintando, mira, así. Así. Y ahí parece todavía un alienígena. Ya va a ir tomando forma. Ya. Ahora agarro. ¡Ay! Parece un Drácula. Un conde Drácula. Y aprovecho de una vez en ponerle un poco de rubor. Ay, no, me equivoqué de pincel. Ya está en las últimas este rojito ya. Vamos a sacar uno nuevo. Era rojo. Vamos a aprovechar en ponerle un poco de color a su cachetito. Ya. Ya no hay nada, ya está vacío esto ya. Vamos a sacar uno nuevo. Ya, ahí. Ahora, ¿dónde está la pieza de su? Ahora, tengo esta piecita acá, que es la parte de su trompita. Esto vamos a ponerlo en calor, vamos a calentar para darle forma. Mientras va calentando la plancha, esta piecita que está acá es para los bracitos. Lo vamos a hacer el doblez. Le vamos a hacer el doblez y le vamos a dividir a la mitad para que sea sus brazos. Para ambos brazos. Porque como son piezas chiquitas, cortar uno por uno se nos va a complicar más. Entonces, en una sola hacemos para ambas piezas, para ambos bracitos. Bonito, ¿no? Bonito está mi chompita, el color me encanta. En uno de mis viajes a Lima me lo compré. En Ripley. Ya, miren. Ya, este rollito va a ser para el brazo. Entonces lo que voy a hacer es dividirlo a la mitad. Ya, y esto va a ser el bracito. Entonces, ay, ay. Mientras calienta, vamos teniendo. Entonces acá le vamos a hacer, no es que su patita, la puntita es este negrito.
Entonces vamos a ir haciéndole esto, la parte de su patita. Está uno. Para quincena, Giselita. Quincena, ya tengo que estar ahí. Ya están estos dos que van a hacer las patitas. Y hay que taparle pues las patitas, obviamente. Hay que taparle. Hola, ¿cómo está mi Selena Mora? Están ociositos con los difundidos. No quieren llegar a 400. No llegamos, no hay molde. Y ahí lo tapamos así. Hola Alexa, ¿cómo estás? Desde Ecuador, un saludo grande también para ti. Ya, calentamos. A ver, vamos a ponerle acá en su nariz y darle forma. A ver. ¿Ves? Ya le dimos forma. Entonces ya guardamos esto. Listo. ¿Sabes? Cuando son piezas chiquitas, se trabaja hasta más que cuando es una pieza grande, ¿no? Un proyecto grande. Los proyectos chiquitos tienen sus encantos. Amiga, compartamos para llegar a la meta. Somos, claro, hay que llegar a la meta. Ya, ya están estas dos piecitas que van a ser sus patitas de delantera. Y ahora sí puedo colocarle su nariz acá. Ahí. Siempre mirando porque a veces uno pega chueco. El otro le había pegado como 10 veces su nariz y siempre le pegaba chueco. Tenía que estar sacando, volviendo a pegar, volviendo a termoformar porque al sacar pues se rompe. Sacar un proyecto, saben que no es. Te puede resultar fácil, pero a veces se presentan otras cosas en el camino que lo tienes que bonitos son las miniaturas. Yo dije, ay, no quiero ser chiquitora.
Me gustan a mí también las miniaturas. Salen bonito, bien gracioso. Porque yo tenía así bastantes proyectos pequeñitos, o sea, punteritas, ¿no? Y ahora tengo dos nomás, pero todo desapareció. ¿No tienes punteras? Vienen a buscar puntero. Entonces hay que dar de todo, pues de todo. Hay personas que les gusta trabajar cosas grandes, fofuchas, muñecas, y hay otras que les gusta trabajar pues punteritas. Entonces hay que trabajar para todos. Sí, es complejo, por más sencillito que sea, a veces sacar el proyecto en sí te resultó sencillo, pero empiezas a termoformar, empiezas a hacer las demás cosas y que se te rompe aquí, que se te rompe acá. Esta cabecita la he hecho 3 veces, se me rompía, estaba muy largo la cabecita, no, está muy largo, no me parece, le volví a cortar, le volví a, así está. Ya le puse su trompita. Entonces, cuando es así, uno por eso valora el trabajo. Porque mira, yo cuando me demora 2 días, creo, haciendo esa pequeñez, y no es dable que yo venga y le regale el molde, le suelte el molde como si no me hubiera costado a mí. No, eso sería que yo no valoro mi trabajo. Yo sí valoro mi trabajo. Yo valoro mi trabajo. Tal vez no tanto como otros, pero sí valoro mi trabajo. Eso sí, van a saber de mí que yo nunca mando mis moldes así todos sueltos, regados. No, no vas a encontrar. Tal vez cuando en mis primeras transmisiones, cuando empezó la pandemia y nos invitaban y éramos nuevecitos, y teníamos que obsequiar el molde, tal vez ahí, pero después ya no. Uno también aprende. Uno aprende a valorarse. Toda creación cuesta, es así, así es, Alex. Ya mira, ya le pegué el ojito, presionándole, por eso es cuando tallamos, hicimos un desgaste, pero si ustedes ven que falta profundidad, pues lo presionan con su dedito. Por eso, chicas, valoren su trabajo. No regalen así como si fuera fruto de algún árbol que se está malogrando. No regalen así. Bueno, eso es lo que yo les digo. Ya cada quien es dueña de su trabajo. Algunas cuando les dicen, no regales tu molde, se molestan, ¿no? Entonces, evitémonos también esos problemas. Ya, mire. Ya lo pegué. Ya, entonces esto va a ir pegado acá. Tenía un palito yo por acá. Palito se me perdió. Vamos a cortar un palito. Gracias, y es todo mi dedo está terminando lleno de pegamento. Ya tengo esta brochetita. Este palito yo lo voy a poner para el cuello, porque el cuello tiene que tener un soporte, porque después se sale y está todo decapitado nuestro muñeco, nuestro ronzoco decapitado. Y ahora vamos a hacer el huequito. Mientras va calentando nuestra pistola, acá están los bracitos y acá están las piezas de las piernitas. Entonces, esto está en foamy liso, entonces vamos a... Esto sí es 3 milímetros, chicas. Si lo pueden hacer en 4, las piernitas, mucho mejor, porque es una sola pieza. En cambio, para el proyectito el más grande, ahí hemos hecho técnica de técnica 2D, que es pegado borde a borde. ¿Ya? En cambio, acá como es una pieza pequeña,
Es un trabajo pequeño, solo una sola pieza, pero yo he trabajado con tres acá. Pero si ustedes tienen 4 milímetros de este color, mucho mejor. Ya, si lo pueden hacer en 4 milímetros, mucho mejor. O pueden pegar piezas dobles también. Que cuando son piezas pequeñitas es bastante complejo, pues, ¿no? Ya. Ya le hice el desgaste. Ahora lo que voy a hacer con esta pieza es que agarro pintura negra, acrílica negra. Agarro mi pincelito. Y le vamos a pintar las patitas, porque saben que el capibara, su patita es negro. Ya lo pintan. Miren, lo estoy pintando así y luego lo esparzo un poquito para allá. Para que quede una especie de degradé, así. Igualito esto por acá. Pinto para acá. Pinto bien. Y luego esparzo. Pintan también los costaditos. Que... los costaditos. Y así, tiene que quedarles bien negrito. Y así. Que seque, y esto lo vamos a pasar luego por la plancha, por calor. A ver. Ya habrá calentado. Me falta calentar un poquito. Ya. Ahora vamos a, mientras sigue calentando, esta piecita que tengo acá es este, lo que vamos a forrar el lapicito, ya que es parte del tronquito. Entonces, igual vamos a forrar, luego lo vamos a... ¡Ay, se pegó mi dedo! Le vamos a hacer el mismo efecto, como si fuese... como si fuese rama, tronquito. Y así. Igual con el pirograbador. Sigamos. ¡Ay, está! Mi hermana llegó. Recién llega mi hermana. Estamos haciendo un ronzoco. Ahora sí, ¿qué es ronzoco? ¿Qué es ronzoco? Me vas a decir ahora tú. Acá va a ir el huequito. Vamos a centrarlo bien. Ah, estás avanzando. Muy bien, muy bien, muy bien. 4 y medio. 2 y tal. Acá más o menos. Qué linda casita. A comer y ir y machacar. Acá vamos a hacerle un agujero ayudándonos de la pistola. Mira, no estoy presionando nada. Lo que necesito es que la punta de mi pistola lo queme al tecnopor. A ver.
otra. Ya, así. ¿Ya? Entonces vamos a echar pegamento instantáneo. No, verdadero está cacho. Con su porotito melamela. Su cafecito melamela. Ay, muy bien, Alex. Paso a paso estoy siguiendo. Muy bien, muy bien. Ya, ahí. Ya, mientras seca bien, entonces voy. Ahora meto la punta y suelto silicona. Meto el palito acá. Ya han visto. Porque si usted le van a echar solo al palito y después mete, no pega bien. No pega bien. Ya. Ahora estos bracitos también necesitamos hacerle su desgaste. Ya, ahora el otro, tengan así sus cepillitos de metal para que hagan trabajos pequeños, no solo pequeños, a veces son trabajos grandecitos que a veces no nos gusta la textura de la toalla. El foamy toalla, saben que es bastante poroso, bastante no grueso, y nosotros queremos a veces un trabajo más delicado. Entonces, con los cepillitos de metal, hay de este tamaño, hay más grandecito, con cualquiera, pero trabajen con eso. No, no te va a buscar, Giovanela, estás. No te va a buscar. Ya, ahora tengo estas piezas que están acá, que son para las orejas, son piezas chiquitas también. Entonces están marcaditas, lo que voy a hacer es hacerle el desgaste. Por ambos lados, ¿ya? Estas son para sus orejitas. Porque si lo corto y luego quiero hacer el desgaste, pucha, una pieza pequeñita, más se me complica la vida. Ahora sí cortamos. Sí. Ya. El proyecto de hoy es este. Esto es nuestro super proyecto. Nuestro proyecto gigantesco. Y ahora a la orejita le vamos a hacer un pequeño doblez, para que esté así poco arrugadito. No sé. Así tiene, mira, su fruncidito. Thank you.
280. Hola, Rosana. Ya. Ahora agarro mi pincelito. Una pintadita. A ver. Ahora el huequito acá abajo para meter la cabecita. A ver. Ahí. Ya le acomodan bien. Gracias, Demis Janina. Ya, entonces una vez que ya tomó forma, agarran su pistola de silicona, echan silicona acá adentro, un poco acá afuera, y lo vuelven a acomodar presionando. Ay, Carito, no pude ver completo. Ya, quédate de ahora en adelante. De ahora en adelante. Y así. Como está con silicona, entonces la silicona sabe que tarda un poco en... Tarda un poco en... En enfriar. Ay, me estaba olvidando del árbol. Ya está caliente. A esto también vamos a hacerle sus nervaduras como si fuese árbol. Ya, desconectamos. Ya, listo. Y ahora procedemos a pintarlo. Dejando que mis manos se acaricien. 283. Vamos, chicas, no estén ociositas. Ya falta poco, ya falta poco. Vamos a llegar. Tenemos que llegar. Qué mejor regalo para la Miss Janina que nos está invitando. Después en otra ya la Miss ya no nos invita. No podemos quedar mal con la Miss, por favor. Y ahí ya está pintadito, ya está mi tronco. Vamos a ir haciéndole su boquita y acá va su nariz, sus fosas nasales. Y ahora otra retocadita de pintura. Pegamos las orejas. Acá ya no hay nada malo que está pegándose mi dedo. A ver. Estas dos piernitas. ¡Hola, Roxy! Estas dos piernitas que ya están secas lo vamos a pasar por la
por calor. Ya lo pasamos por la plancha, que reduzco un poquito, pero cuidando que ambos reduzcan igual. Si no, basta una pata más grande, una pata más pequeña. Ya está. Ya. Ahora agarramos pintura acrílica negra o nogal. Un poco de pintura y sus pincelitos. ¿Por qué no tengo? Ya. Un poco de pinturita. Lo diluimos un poco. No tanto a punto tinta, porque como este microporoso que vamos a pintar ya está con textura, entonces no va a coger bien bien, ¿no?, la pintura. Entonces no puede estar a punto tinta, un poquito suelto nomás. Y vamos a pintar el contorno del ojito. Así. Buenas noches, Lady Salazar. ¿Cómo está, Miss? Hola, Ivonne. Ahora le pintamos de este lado. Igual en la parte de abajo también. Así. ¿Ya? Si vemos que faltó un poquito, pues retocamos. Ya. Listo. Ya, ahora esto por acá. Ahora le vamos a pegar las orejitas. ¿Dónde está mi tijera? Ya le podría pintar su boquita, pero el detalle es que si le pinto ahorita, no me va a permitir trabajar hasta que seque, se me va a manchar, entonces lo dejo para el final. Ahora pegamos las orejitas. Gracias, Miss Lady. A ver aquí. Ya le pegó una oreja. Ahora vamos con la otra oreja. Ahora la orejita le vamos a hacer unos cortecitos así. Ya, así. Ya. Ya, listo. Está caliente, sí. Ya, ahora... De una vez le voy a pegar acá, pero antes le voy a decorar. Si ustedes tienen sus
sus pastitos, sus hierbitas. Esto lo he hecho con una perforadora. Ya, esto lo he hecho con una perforada, pues si usted tiene sus troqueladitos, sus cositas, mucho mejor, pues. Hojitas, eso. Yo tenía la mano ya mi perforadora, entonces con eso nomás lo he decorado acá. Entonces ya le colocan las hojitas, estas cosas, de manera aleatoria, como ustedes gusten. No hay un orden específico. Pero eso sí, lo pegan bien, que las hojitas no estén levantadas. Gracias, Lady. Dice, mis, ese cuy gigante está quedando hermoso. Un cuy gigante. Ya está para comer el cuy, ya está para comer. Ya está para darle trámite. Ya le pegué así. Ahora continúo con los... A ver cómo le puse el teléfono. Este le pondré así. Ustedes ya le acomodan como ustedes gusten. Gracias, María Martínez. Gracias, Sio Esquel. Y esto por acá. Ya lo pegué acá. Ahora voy a pegarlo esto acá. Por eso recuerdan que acá lo bajé. Hola, Blancanieves, ¿cómo está? Para eso, para que pueda encajar ahí. Entonces, con la silicona caliente. Ven para acá, pistola. Ay, ya se me dio. Ya. Ahí lo pegamos. Gracias, Judy. Ahora sí, acá le puedo ubicar sus patitas, mire. ¿Ves? Que enfríe. Mientras vamos haciendo para pegarle sus patitas delanteras. A ver, ya está. Ahora esto sí vamos a tener que pegar bien, bien, bien y con chema. Pego acá. Ahora la otra patita. Frío.
Ahora sí, con cuidado que no peguen sus dedos. Vamos a pegar las patitas gorditas. Ahí, ahora del otro lado. En su cabecita, como él es un animal muy amigable, le vamos a poner una florcita. Pero acá le pusimos un sapito. Ya, pero un sapito tan pequeñito no hay. Entonces vamos a ponerle una mariposita acá. Que la mariposa está andando por su cabecita, está rondando. Y él está feliz con su mariposa en su cabecita. Mira. Ya. Ahora le vamos a acomodar esto acá y vamos a poner que está ayudándonos de estas cositas que tenemos aquí. Aquí tengo este pequeñito. Acá le puse que está agarrando una florcita, mira, es como una florcita, es de este mismo estuche. Y acá tengo también como un conejito. Ya, como que es su peluche. Entonces le voy a poner aquí y él está agarrando. A ver. Como que está agarrando su peluche, ¿ya? Estas cositas es lo que viene para decoración de uñas, esas cosas. Entonces acá le pongo que está agarrando su conejo. Y acá. Ya está agarrando acá su conejo, mire. ¿Ya? Esto ponemos aquí. Tengo pintura acá negrito. Un pincelito porque no le he pintado aún su boquita. La boquita. Sus naricitas. A ver. Bien. Y lo secamos porque necesitamos que seque. A ver. Hacemos una línea blanca a sus naricitas para que se note. Es un capibara.
Ya, listo. Y de pasadita enchufamos el celular porque ya se va a apagar. Miren, ¿qué les parece? Chicas, voy al baño. Ya me parecía raro que no voy a orinar. A ver. Acá están los dos. Vamos a levantar. Vamos a quitar el zoom. Porque si no van a ver mi cara gorda ahí. A ver. Chicas, ¿en cuántos compartidos nos hemos quedado? ¿Hasta cuánto compartido hemos llegado? A ver, ¿quién me dice? Si has compartido, tienes tu monigote de distribuidor de contenido. A ver, ¿quién me dice? 319. Ya, muy bien. 319. Listo. Entonces, 322. A ver, miren. Entonces, alisten sus capturas. Uno, la verdad sí, dice. ¿Qué dice? La verdad sí, ¿qué dice quién? Armita, ¿qué dice? Chulos, allá. Entonces, ahora, ¿dónde les pongo mi? 330, ya. Entonces, van a hacer sus capturas y me lo van a enviar a mi WhatsApp. Ya, me van a enviar a mi WhatsApp. Voy a digitar acá, ya un ratito. Voy a digitar mi número de WhatsApp. Algunas ya lo tienen, pero por si hay alguna que es nueva y no tiene. Ya. A ver. Acabo de poner mi número, pero a ver, voy a fijarlo. Fijar. Ya, lo acabo de fijar. 9789318120. Ya, lo acabo de fijar, chicas. Entonces, van a anotar ese número y a ese número de WhatsApp me van a enviar su captura. Pueden empezar ahora. En la captura tienen que salir yo, los dos chiquitines y este más grandecito. Así. ¿Ya? Para que nadie se perjudique. Hola, Katy Díaz, gracias. Para que nadie se perjudique. Que han estado acompañando. Ya, pero yo estoy checando ahí que algunas no tienen el esto de distribuidor de contenido, ¿ah? Hola, Luz, ¿cómo estás? Ya, entonces, ¿ya están sus capturas? Miren. Acá están los tres, miren. ¿Están pechochos, sí o no? Están pechochos. Listo. Yo le puse con lapicito, ustedes le pueden poner con lapicero, con lo que guste. A ver. Ay. Alguien escribió algo que no logro leer. No tengo palabras. Ay, gracias. Gracias a todos los que están acompañando, los que nos han acompañado, los que han llegado un poquito tarde, no hay problema, la cosa es que estén aquí. Gracias, Miss Janine, una vez más por la invitación. Gracias a todas las chicas. Ay, mira, seguimos subiendo a 356. Ajá, así va subiendo.
Ya, gracias a todas, gracias a Adrianita, gracias a todas que los que nos han acompañado, gracias Janina, gracias a todos ustedes por la compañía, por el apoyo, gracias mi Janina por la invitación y decirles que sigan conectándose, realizando los proyectos, porque van a haber sorteo, porque esto es por el sexto aniversario de la Miss Janina, de su página, de ella, ¿no? Entonces, van a haber premios para las que hagan los proyectitos. Así creo me ha dicho la Miss Janina, estoy metiendo la pata. Ay, acá. Ya, entonces, realicen. Ustedes saben que con cada clase es un aprendizaje. Aprendemos. Nos divertimos. La pasamos bien. Entonces, muchísimas gracias. Ya, sus capturas hasta la medianoche y el moldecito se los envío mañana. ¿Ya? Hasta la medianoche. A veces pueden pasar media hora más, media hora menos, la medianoche de su país, ¿no? Ya puedes pasarte media hora, una hora, a veces por el cambio de horario, de repente hay 2 horas de diferencia. Eso es normal, ¿no? Eso es admitible. Pero que ya me envíes mañana una captura, ahí sí no te voy a aceptar, ¿ya? No te voy a aceptar. Estoy hablando claro. Listo. Entonces, muchísimas gracias, gracias a todas por la compañía, por haberme acompañado, por estar aquí. Acá están ya los botoncitos. Acá están los botoncitos, ¿ve? Listo. Listo, entonces, muchísimas gracias. Ya saben, la captura salen los tres. Tienen tiempo todavía de tomar su captura. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, mis Janinas. Y que tenga... Ahí está tu chiqui. Ajá, Chigiro, ajá. Ese es el Chigiro Llanero. Muy bien, Nardis. Entonces, hagan sus Chigiro Llanero o su... ¿Cómo dijo este? Su cututo dijo este... Verita dijo su cututo, no sé qué más, su cuy macho. Y entonces, gracias, gracias, gracias. Y tienen que realizar 5 trabajos de cualquiera de las clases. Ay, tal vez así es. 5 trabajitos para que ya la Miss ya tiene una sorpresa para usted. Ya, entonces hacen 5. Si hacen más, mucho mejor, pero 5 es mínimo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias y cuídense. Gracias, Miss Janina.